En este clip vamos a continuar con el problema planteado en el vídeo de aritmética modular, que os dejo en la descripción. Veremos cómo se resuelve de manera ingeniosa con congruencias. Sin más, dentro vídeo. Y para acabar este vídeo vamos a resolver un interesante problema que parece fácil, pero que solo se puede resolver utilizando congruencias, en concreto un sistema de congruencias. El problema dice lo siguiente: 7 ladrones tratan de repartir entre ellos y a partes iguales un botín de lingotes de oro. Desafortunadamente sobran 6 lingotes y en la pelea que se desata mueren 2 de ellos. Como al hacer de nuevo el reparto sobran 2 lingotes otra vez, por tanto vuelven a pelear y muere otro. En el siguiente reparto vuelve a sobrar un lingote y solo después de que muera otro es posible repartirlos por igual. ¿Cuál es el mínimo número de lingotes para que esto ocurra? Vale, el problema nos pregunta hallar el número de lingotes que hace falta para que se cumplan todas estas condiciones. Vale, así que vamos a intentar resolverlo utilizando un sistema de ecuaciones en congruencias. Para ello vamos a coger las frases importantes del problema y a expresarlas matemáticamente. Tenemos 7 ladrones, por tanto tenemos que dividir entre 7 el número de lingotes de oro. ¿Vale? Por tanto, el problema inicial va a ser módulo 7. Vamos con la siguiente frase. Nos dice que sobran 6 lingotes al dividirlo entre los ladrones y en la pelea que se desata mueren 2 de ellos. Pues llamemos X al número de lingotes de oro. Entonces, la frase nos dice que este número que desconocemos y queremos hallar es congruente con 7, ¿vale? Sobran 6 al dividirlo entre 7. ¿Vale? Por lo tanto, es congruente con 6 módulo 7, tal como hemos visto en el vídeo. ¿Vale? Aquí simplemente estamos diciendo que el resto de dividir el botín X entre los 7 ladrones es 6. Cogemos la siguiente frase. Como al hacer de nuevo reparto sobran 2 lingotes, vuelven a pelear y muere otro. En esta frase lo que se está diciendo es que ahora sobran 2 lingotes de los ladrones que queden. El número de lingotes siempre es el mismo, ¿vale? Pero los ladrones, pues desgraciadamente, la van palmando. Por tanto, ahora el número de lingotes es congruente con 2, porque sobran 2 lingotes, módulo 5, porque ahora solo quedan 5 ladrones, ¿vale? La frase anterior donde nos dice que se mueren 2 de ellos. Para no alargar el vídeo, leyendo las siguientes frases, hallamos 2 congruencias más. Que sean las siguientes de aquí. ¿Vale? La podemos sacar de manera análoga. Mueren más ladrones, entonces los módulos se van haciendo más pequeños y el problema mismo nos indica el resto que de lingotes que sobra. ¿Vale? En el último caso, es justo cuando entre los 3 ladrones el resto es 0. ¿Vale? Se puede repartir los lingotes de oro bien, sin que sobre nada y ya no se debe matar. Bueno, pues este es nuestro sistema de ecuaciones en congruente. En concreto hay 4 ecuaciones. Bueno, quizá podamos pensar que este es el típico problema que nos ponen en clase de matemáticas, el típico problema de álgebra, en el que hay que hacer un sistema de ecuaciones lineales y resolverlo. Pero no es así. Vamos a intentar plantear un sistema de ecuaciones con la primera frase. ¿Vale? Veamos los problemas que surgen. La primera frase nos dice que el número de lingotes de oro, X, es igual a el número de ladrones, 7, por un número que vamos a llamar C, ¿vale? Que sería el cociente, más el resto. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Hemos hecho un sistema de ecuaciones donde tenemos 2 incógnitas, el número de lingotes de oro y este número C, que es el cociente, ¿vale? Estamos descomponiendo el lingote de oro como el número de ladrones por el número de lingotes que saldría de repartirlos de manera exacta, más el resto. ¿Vale? Entonces tenemos una ecuación y 2 incógnitas. ¿Vale? Vamos a ver si podemos añadir más ecuaciones para que haya el mismo número de incógnitas que ecuaciones y poder resolverlo. Vale. Entonces la siguiente nos dice que hay 5 ladrones, ¿vale? Por tanto ahora va a haber otro cociente, vamos a llamarlo C2, y que sobran 2. Vaya, al añadir una nueva ecuación nos sale una nueva incógnita, por tanto tenemos ahora otra vez 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Por tanto, siempre tenemos más
incógnitas, ¿vale? Que ecuaciones, ¿vale? Entonces no podemos resolverlo así, nos saldrían infinitas soluciones, ¿vale? Sería un sistema compatible e indeterminado. Además, si os fijáis aquí, x, que nosotros sabemos que es un número discreto, es un número de lengotes de oro, ¿vale? No puede tomar cualquier valor real, no puede ser raíz de 2, por ejemplo. Haciéndolo así, no estamos teniendo en cuenta eso, por lo tanto, estos son cualquier número real, ¿vale? Es un sistema de ecuaciones en el que x y c sub 1 pueden ser cualquier solución. No es acorde a nuestro problema, no nos sirve para resolver este problema. Cuando este problema, que a priori parece simple, no lo es tanto, ¿vale? Hay que hacerlo con congruencias. Vale, ¿cómo se resuelve este problema? Pues hay un famoso teorema que se llama teorema chino de resto. ¿Vale? Es un problema que nos ayuda a resolver un sistema de ecuaciones bajo ciertas condiciones, que estas sí que las cumplen. Bueno, para resolver este sistema tenemos que resolver cada ecuación primero, ¿vale? A diferencia de las ecuaciones lineales, las ecuaciones en congruencia se resuelven una a una, ¿vale? Y luego vemos cómo hacemos que se tengan en cuenta en todas. Y para resolver un sistema de ecuaciones en congruencia necesitamos una cosa que se llama la identidad de Bezout. Que dice lo siguiente. Vamos a ponerla aquí mismo. Consideremos dos números enteros, ¿vale? Eso significa que sean números enteros. Y consideremos también el máximo común divisor de estos dos números, ¿vale? El número más grande que divide a ambos. Y lo llamamos D. Entonces, existe, este símbolo significa existe, dos números x y tales que, lo pongo aquí abajo, se cumple esta ecuación, esta sencilla y bonita ecuación. ¿Vale? Que estos números x y hacen que, si combinamos los números iniciales a y b y los multiplicamos por x y, nos da justo el máximo común divisor. ¿Vale? Pues tenemos la seguridad que siempre existe ciertos x y, ojo, no son únicos, ¿vale? Siempre va a haber unos x y que sean más pequeños, otros más grandes, etcétera, incluso negativos, pero existen x y que cumplen esto siempre, si tenemos números a y b enteros y un máximo común divisor. Sin embargo, en este caso, estos sistemas son facilitos y se puede resolver a ojo, así que la identidad de Bezout la utilizaremos luego. Ahora veremos. Entonces, si nos fijamos en la primera ecuación, tenemos que, si consideramos x igual a 6, es solución de la primera ecuación, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una propiedad de todas las congruencias, 6 es congruente con 6, ¿vale? Módulo 7, ¿vale? ¿Por qué? Pues vamos a definición de módulo, ¿vale? Si dividimos 6 entre 7 partes iguales, tenemos que aquí tenemos que poner 0 y el resto de dividir es 6. Por tanto, ¿vale? Podemos escribir también de esta manera. 6 es igual, por tanto, a 0 por 7 más 6, ¿vale? Por tanto, 6 es congruente con 6. Pero también lo es 7 más 6. 7 más 6, que sería 14, también es congruente con 6. Lo podéis comprobar, ¿vale? Si calculáis el resto de dividir. Pero no es 14. Aquí me he equivocado. Es 13. Si calculáis esto, dividir 13 entre 7, veréis que el resto es 6. En general, cualquier número de la forma 6 más 7 por k, ¿vale? Múltiplos de 7, son congruentes con 6 módulo 7. ¿Vale? Luego veremos cómo hallarlo, si no sabemos a ojo sacarlo, o si es un sistema más complicado, cómo hallarlo. Pero aquí a ojo, si tenemos x ya despejada de aquí, ¿vale? Tenemos x igual a algo, pues eso nos vale como solución. En general, ya sabemos que las congruencias tienen varias soluciones siempre, ¿vale? Dependiendo del módulo. Por tanto, cualquier número de esta forma es solución. Vamos a considerar para la primera ecuación, ¿vale? X igual a 6 como solución. Bueno, bajamos un poquito. Por tanto, cogemos la solución más pequeña, la solución positiva más pequeña, x igual a 6, y nos quedamos con ella. Por el mismo razonamiento, en la segunda ecuación, x igual a 2 cumple la segunda ecuación,
vemos que aquí x es igual a dos números. Si nos fijamos, en verdad nosotros queremos que x sea la misma solución para todas las ecuaciones, ¿vale? Aquí estoy poniendo x dos soluciones distintas, pero veremos que al final hallaremos una x única que sirve como solución para todas. Como hemos dicho, la primera tiene más soluciones, 6, más 6, más 7, etc., ¿vale? Una de esas será la que cumpla además todas las otras ecuaciones. Pero de momento, una a una, consideremos soluciones, aunque llame x a ambas, soluciones de cada ecuación, que son distintas. ¿Cómo se resuelve estas dos primeras ecuaciones? ¿Vale? Una vez que hallamos solución de cada ecuación, ¿vale? Hemos hallado solución de las dos primeras, podemos hallar una solución común a ambas, ¿vale? Este tiene soluciones 6 más 7 por k, este tiene soluciones 2 más 5 por otra k. Entonces vamos a ver cuándo es una solución común a ambos. Esto se hace con la famosa identidad de Bethut que he mencionado antes. Consideremos el máximo común divisor, por tanto, de 7 y 5. Y la identidad de Bethut nos va a decir, o nos dice que este máximo común divisor es igual a un cierto número x por 7, ¿vale? No es, esta x no tiene nada que ver con las x de arriba, más otro número y, ¿vale?, entero, que queda multiplicado por 5. No lo he mencionado, ¿vale?, pero aquí en la identidad de Bethut estos números son enteros también. Bueno, a ver si adivináis estos números x y para que 7 por x más y por 5 nos dé 1. Podemos ver a ojo que x igual a 3, si esto es 3 y esto es menos 4, se cumple, ¿vale? Porque nos queda 21, 7 por 3, menos 4 por 5, que es menos 20. Por tanto, tenemos que esto es igual a 1. Una vez que hemos hallado esta x e y, ya podemos hallar una solución de las dos primeras ecuaciones, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos que hacer, una solución, que ahora sí la voy a llamar alfa, voy a llamar alfa 1, porque luego vamos a hallar otra solución para las otras dos. Hay que hacer lo siguiente: coger la solución de las ecuaciones, esta de aquí, 6 y 2, ¿vale? Y multiplicar de manera cruzada en la ecuación de Bethut, ¿vale? Entonces, si completamos la ecuación de Bethut, 3 por 7, hemos hallado que x es 3, y aquí tenemos menos 4 por 5, multiplicamos de manera cruzada por las soluciones, ¿vale? En la solución de aquí de la izquierda multiplicamos por 2, y en la solución de aquí de la derecha multiplicamos por 6, que es la otra. Esta de aquí, que va con el 7, correspondería a la primera ecuación, por tanto, multiplicamos por la solución de la segunda, 2, y esta de aquí, que va con el 5, multiplicamos por la solución de la primera. Pues esta es la solución, vamos a simplificar esta expresión, nos queda 42 menos 120, que es igual a menos 78. Esta es la solución que cumple ambas ecuaciones. Podemos llevar esta solución módulo 35, que es 7 por 5, a un número positivo y entero. Vamos a hacerlo, ¿vale? Menos 78 es congruente con menos 6, que es congruente con 27 módulo 35. ¿Qué estamos haciendo aquí con todos estos números? Parece que nos estamos liando un poco, ¿verdad? Pues no es así. En verdad ya tenemos una solución de las dos primeras ecuaciones y es fácil comprobar. 27 es congruente con 6 módulo 7, ¿verdad? Porque 7 por 3 es 21 y sobran 6. Pero 27 también es congruente con 2 módulo 5, ¿verdad? Porque 5 por 5 da 25 y nos sobran 2 para llegar a 27. Solución común a las dos primeras ecuaciones. Ya dijimos antes que hay infinitas soluciones de estas formas, ¿vale? La primera 6 más 7 por un número k 1, la segunda 2 más 5 por otro número k 2, pues 27 es la solución común a ambos. Vale, vamos a resolver las otras dos ecuaciones, ¿vale? Las últimas dos de aquí. ¿Qué ocurre? Estas dos las podemos resolver de igual manera. Para simplificar voy a hacerlo ya
directamente y os voy a dar las soluciones. Bueno, vamos a poner si queréis que el máximo común divisor de 4 y 3 es 1, que esto es igual a un número de x por 4 más y por 3, y de aquí sacamos otra vez x y, ¿vale? Que en este caso podemos ver que x igual a 1 y igual a menos 1 cumple esta ecuación. Si tenemos aquí x igual a 1 y igual a menos 1, nos da que es igual a 1. Y por tanto, alfa sub 2, ¿vale?, será multiplicar por las soluciones cruzadas, ¿vale? La solución de la última ecuación es 0, por lo tanto multiplicamos por 0, más 1 por menos 3, y la otra solución es 1, pero solo tiene un 1 aquí, multiplicamos por menos 3 y nos sale que esto es igual a menos 3, que es congruente con 9 módulo 3 por 4. ¿Qué estamos diciendo? Por tanto, que 9 es congruente con 1 módulo 4, ¿vale? 4 por 2 es 8 y sobra 1, y 9 es congruente con 0 módulo 3. ¿Por qué es congruente con 0? Porque 9 es divisible entre 3, por tanto el resto es 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver todo el sistema? ¿Vale? Hemos resuelto como estas dos por un lado y estas dos. Tenemos que resolver todas. Pues tenemos que plantear la siguiente solución. Este es el último sistema que hay que resolver cuando hay 4. Como sabemos las soluciones, tenemos que plantear las siguientes. Nuestra incógnita x tiene que ser congruente, por un lado, con la primera solución, 27. Aquí ponemos módulo multiplicado los dos módulos anteriores, ¿vale? 35, porque tenemos que considerar de alguna manera ambos, tanto 7 como 5. ¿Vale? Y por otro lado, también queremos que x sea congruente con 9, que es la otra solución, módulo las últimas dos, que es 12. Multiplicamos 3 por 4. ¿Vale? Por tanto, este es el último sistema. Hemos reducido el sistema inicial de 4 a 2. Este es el último sistema que tenemos que resolver, donde forzamos que x sea congruente con 27, porque sabemos que es congruente con 27, porque hemos resultado las dos primeras, y además x forzamos que sea congruente con 9. Bueno, ya resolvemos estas dos ecuaciones por última vez y lo hallamos de la misma manera. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos? Planteamos que el máximo común divisor de 35 y 12 es 1, porque el número más grande que diría 35 y 12 es 1. Y la identidad de vez 1 dice que esto es igual a 35 por un número x que tenemos que hallar, más 12 por un número y. ¿Cómo podemos hallar estos números? Os voy a enseñar una manera estándar, sin tener que adivinar los números, que os servirá en general para hallar estos números. Lo que vamos a hacer es plantear la siguiente tabla y vamos a utilizar el algoritmo de Euclides. Ponemos aquí los números que queremos dividir y aquí nuestras famosas x y que queremos hallar. Entonces, lo que tenemos que plantear aquí son los dos números de los cuales estamos hallando el máximo común divisor, en este caso 35 y 12. Y aquí ponemos el cociente de la división entre 35 y 12. Aquí, al principio, rellenamos con 1 y 0, y 0 y 1. Vale, entonces, 12 por 2 es 24. Vale, y sobran justo 11. Así que lo ponemos. Ponemos aquí el cociente, 12 por 2, y aquí abajo tenemos que poner el resto. Repetimos este proceso otra vez. Ahora bien, 12 entre 11, el cociente es 1 y sobra justo 1. 11 entre 1, el cociente es 11 y sobran justo 0. Entonces, este número de aquí, en la anterior al 0, es el máximo común divisor, ¿vale? Si hacemos esto, el máximo común divisor de los dos primeros números, en este caso 35 y 12, va a ser 1. Y aquí tenemos que hacer lo siguiente. Cogemos este número y restamos a este número este de aquí por este de aquí, ¿vale? Entonces es 1 menos 0 por 2, que es 1. Aquí hacemos lo mismo, ¿vale? 0 menos 1 por 2, que es menos 2. Y aquí volvemos a repetir la operación, ¿vale? Para hallar estos números de aquí, cogemos los dos anteriores y hacemos la misma operación. 0 menos 1 por 1, menos 1. Y 1 menos 2 por menos 2 por menos 1
es 1 más 2, por tanto 3. Estos números de aquí van a ser nuestra x e y de la identidad de Bethwood. Podemos comprobar que esto de aquí no es nada más que 35 por menos 1 más 12 por 3. ¿Vale? Si desarrollamos esta expresión, vamos a ver que nos da justo 1, que sería el máximo común diviso. Pues ya tenemos esta x y, ya hemos visto cómo hallarlo en un caso general a través del algoritmo de Euclides. Falta hallar por fin la solución final, que vamos a llamarla alfa. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la identidad de Bethwood, en este caso es menos 35, multiplicamos de manera cruzada por las soluciones, por lo tanto aquí multiplico por 9, que es la solución de la última ecuación, y luego aquí multiplicamos por la otra solución, que es 27, por la otra parte de la identidad de Bethwood, la que va con la segunda ecuación, 12 por 3. Bueno. Simplificando esta expresión, quizá con una calculadora porque los números son un poco grandes, nos sale esto de aquí, ¿vale? Que restando esto de aquí, simplificando un poco más, nos sale 657, que es congruente con 237, módulo, ¿qué módulo? Pues acordaros que tenemos que hacer módulo, ambos módulos de aquí, que queremos considerar ambos. Vale, entonces sería módulo 35 por 12, si queréis lo pongo así, sin desarrollar la multiplicación. Vale, pero esto sería, en verdad, 420. Por tanto, y para acabar el problema, la solución, acordaros que en problemas de matemáticas siempre hay que escribir la solución al final, una frase explicando cuál es la solución del problema. Que a veces nos liamos con los cálculos y no sabemos ya ni lo que queremos calcular. ¿Vale? Los ladrones tenían como mínimo 237 lingotes de oro. Esta es la solución final. Podéis comprobar que 237 cumple el sistema de congruencias iniciales. ¿Vale? Es congruente con 6 módulo 7, con 2 módulo 5, con 1 módulo 4 y con 0 módulo 3. Os lo dejo a vosotros. ¿Vale? Esta es la mínima solución. Nos vale también cualquier otra solución, aunque no va a ser la mínima, 237 más múltiplos de 420. ¿Vale? Todas estas son soluciones de las congruencias, pero nos piden la más pequeña. Y hasta aquí la resolución de este problema. Espero que os haya gustado las congruencias. Como veis, es un mundo nuevo en el que las cosas se resuelven de otra manera, se resuelven pensando y no utilizando fórmulas. Tenemos que pensar, tenemos que utilizar el algoritmo de Euclides, la identidad de Bethwood y trabajar con números enteros. Es una rama de matemáticas que quizá desconocéis, pero es muy, muy bonita.